What's up, internet? Welcome to today's video. My name is Felix. Donnie. Where did we wake up this morning, Donnie? Right here. Wait, let me just woke up, got ready. Right now I'm gonna take my grandpa's breakfast. My mom made my grandpa some breakfast right now, like some coffee and some eggs and spam and stuff like that for his breakfast right now. So right now I'm gonna go deliver his breakfast. So how'd you sleep, dude? Good. Yeah, me too. Here it is. What time did you wake up? I woke up at 7. Alright, so right now we kind of came across a little like bridge, and there's like a ravine under it. From the bridge, and there's like a ravine right there. That's like 20. Yep. Arturo. Sí. Hola, buenos días. ¿Cómo se llama? Ismael Flores Márquez. ¿Y su nombre? Carlos Flores Márquez. Carlos Flores Rodríguez. Hey, buenos días. Hey, buenos días. ¿Cómo están? Bien, bien. ¿Cómo nació, tío? Bien, ¿y ustedes cómo están? Mira, le presento al Dani. Ah, Dani. Hola. Mucho gusto, tío, Dani. Hilario. Mire que cómo durmió hoy. ¿Qué tal durmió? Bien. ¿Sí? Muy bien. ¿Me quedan ganas de dormir? Hola. No, bueno, no, pues. Vámonos pues. Tengo ahorita cocinas. Uh-huh. Para mandarle, para darle. Lo que quieran. Alright, guys, we're about to like enter my dad. We're about to enter my grandpa's house right now. ¿Mande? ¿Conoces al Peques? No. Sí, no lo he mirado, creo. ¿Aquí está? No. ¿Está el rancho o no le gusta? Oiga. Sí. ¿Sí le gusta? Me gusta. ¿Sí va a volver? Sí. ¿Para diciembre o para cuándo? ¿Summer? Para mí que antes tenemos fiestas. Sí. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Yo también, ahorita, ¿cómo estás? ¿Cómo anda? Bueno, mándale un saludo. Saludos para los de Long Beach, ¿eh? ¿Y cómo te llamas? Manuel, Rodríguez Félix, ¿eh? ¿Dónde andabas ayer que no te miré? Pues, ¿dónde estaba usted? Aquí llegué, ya no estaba, ¿no? Ya ni friega. Acá andamos en la friega, andamos trabajando de afuera. Vénganse, papá. Ahorita le cago, pues. Ay, tía, ¿cómo amaneció? Bien, ¿y usted? ¿Qué andas en, tía? Pues, no sé qué hacer. Unas gordas, unas tortillas. ¿Y mi abuelito, tía? Allá está adentro. Le dejamos su breakfast. Sí, vamos. ¿Se lo vamos a dejar o se lo vamos a...? No, que se venga para la cocina. A ver, vamos a... Let's go get your breakfast. ¿Al líder, sí? Ya. Buenos días, abuelito. ¿Cómo amaneció? No sabe hablar. Sí sabe hablar. Entime, está bien, entime. So this is my grandpa, guys. He's 98 years old. And right now he came to give him his breakfast, huh, Dani? Mm-hmm. Yeah. He already woke up. A Felipe lo dejar solo. Sí, él tiene que ir a trabajar. Pero aquí estoy yo, abuelo. ¿Él no viene? Va a venir, creo que ya después. Oh, guys, I seen a picture of Donnie right there. That's me? That's you right there. That's Donnie right there, guys. Oh, Jesús. Aquel en el caballo. En su caballo, sí, es lo que va. Sí. Sí. Yeah. Hola, guys, aquí estamos con... ¿Cómo te llamas? O María. ¿María qué? Félix. Ay, oh, ¿qué estás haciendo, María? Estaba haciendo almorzar. Oye, estos son nopales, ¿verdad? Ajá. Y estos son frijoles. Frijoles y sopa. Y sopa. Cool. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo amaneciste tú? Oh, de maravilla, baby. Echándole ganas a la vida. ¿Cómo eso. Está? ¿Qué tal, pelado? ¿Toma? En la casa. Qué bien, qué bien. Oh. Echarse a niñas a los carajos. Gracias. That's a lot. Ahí está, sí, dale, mi hilo. ¿Sí? ¿Eh? Gracias. En vivo y en persona. Oh. Nomás que así, crudas. Tan amargosas. ¿Receipts? Oh, yeah. Oh. No más que están amargosas. No tan buenas. Tienen que cocerlas. Tienen uno que cocerlas. Con ceniza. De la leña.
Y luego ya cocerlos con cerveza y ya los tuesta uno y ya están buenos. So they're the seeds, right? Okay. Es igual que mi sobrina, pues. ¿Sí? No la conoces. ¿Qué están haciendo? Estamos haciendo esta cuchara. ¿Para quién? Para mi tía Olivia. Órale. ¿Cómo dices que te llamas? Alan. ¿Quién es tu papá? Estando feliz. ¿Entonces sabes quién soy yo? Felipe. Y este es mi hijo, Donny. Hola. So I'm gonna try to get on the horse. ¿Ah, sí? Si camina, le tira. Oh. Ahí está. Pequito, ¿qué pasó, Pequito? ¿Cómo amaneciste hoy? Bien. ¿Cómo te llamas? Iván. Iván. ¡Ay! ¿A quién salió ya? ¡Ay! We're outside my tío's house. Hold on. Yeah, aquí salieron todos. So, I'm right now, I'm gonna just go ahead and present everybody. ¿Cómo te llamas? Darlan. Edith. Ulises. Iván. So those are our cousins. Mucho gusto, Dionisio. Donnie. Yeah. Donnie. Yeah, I know him since I was a little kid. Yeah? Yeah. Yeah. And now when he drove by, I recognize him. ¿Y qué te has hecho? ¿Todo bien? Ah, caramba, ¿hacer un borreguito? Yo lo dije, lo vino a seguir. Uy, está chido. Gusto saludarte, que estés muy bien, ¿eh? Vamos, Cabajerés, nada más que vengo a recoger a Lorena. Ok. Buenos días. No, ahorita acabé de comer. No, ahorita no. Ahorita acabo de comer. Nomás voy a tirar esa basurita. ¿Dónde van? Al internet. Oh, aquí, ¿están de aquí o aquí? ¿Y con Pati? Dice, papá, ¿cómo está? ¿Bien? Sí, está bien. Aquí está cerquita de abajo. Sí, papá, Felipe. Sí. Eso está bueno, que esté bien. Que... Felipe, mi compadre Felipe. Eso sí. All right, guys, so like, right now I'm going to try to, well, me investigate it, because there's no internet right here, right? So they told us that there's supposedly there's two spots. One is like up towards the mountain, up, well, the hills back there, and the other one's like right here behind us. And this house right here, the lady, she has like a humongous, well, a pretty tall antenna. She charges you 20 pesos and you get internet. Roughly maybe like for 5 hours, which is cool, I guess. It's like right here in the ranch, we don't have no internet service whatsoever. Like, not even roaming, nothing. Like, just it's just blink. Dead. Just and this antenna right here should do something with it. That'd be cool. So right now I'm gonna do it. So it's like 20 pesos for each phone. This is pretty cool. So like with 20 pesos, like, yeah, you get like you get internet signal, and like I think it's for like 5 hours. So Donnie's over here like all happy. You happy, Donnie? Yeah. So it's crazy to me because over here you don't really get internet. So like with the antenna, just like it's like a mean ass booster. So like, yeah. So right now, like, you know, ooh. Thank you.
This right here, that's all you guys right there. All, it's not my wife, it's not my, no, this is all you guys. It's like, this is the reason why you guys are so awesome, because you guys like be sending me your DMs and all that stuff. Yeah, so like, see, there you go. Yeah, I'm telling you, that's all you guys, you know, like, so like, if you guys haven't followed me on my Instagram would be like right here. See? Who is that from where? Instagram. But from what? Signal. Yeah. What signal? So like I said, like, yeah, you guys are awesome, man. I mean, this right here, this is what keeps me going, you know? This is one of the reasons that keeps me going and keep on doing this YouTube stuff, you know, and like, and I mean, every comment that you guys shoot me on my YouTube, on my Instagram, I always heart that sucker, you know, like, because I appreciate you guys taking your own time and sharing with me your thoughts and stuff like that, and I thank you guys. All right, guys, so now we came straight to, like, the top of the cerro. We're going to take you guys all the way to the very top, and then I'm going to try to give you some shots from up there. The terrain over here, it's super dangerous because there's like a lot of little cactuses and thorns and a bunch of this rock stuff is like really, really loose. Hell yeah, guys, all right, we already reached the top. So this is like the cross that pretty much you could see from the road. We came straight from down there up here.
All right, guys. So I'm gonna get on the horse after 20 years. Yes. Give me my thing. Here, Donnie, take the camera. What? Here. And Donnie's gonna take the camera. Hold on. he takes that red. Funny. A YouTube backpack. Funny. Alright. Ramon, oh, yeah. Oh. ¿Quién soy yo? Junior. El Junior. No lo conocí nunca, no. Pues 20 años sin venir. A ver, ¿cómo está? Pues aquí a ver. Cuéntanos acá los de los mirando YouTube, mira. ¿Dónde? A ver. ¿Cómo me conoces? No. ¿Qué me cuidaba cuando yo estaba chiquitito? Ah. Ok. ¿Y qué pasaba cuando yo me salía de la casa y me iba al parque de las 10? Le ponía sus nalgadas. Me metía mis nalgadas. Ah, pues sin modo que no. ¿Y luego qué? ¿Por qué se dilató tanto? Pues. Este joven que. Oh, le presento a mi muchacho. Oh, muchacho. He used to take care of me when I was a little kid. Damn. Raimundo Martínez. Yeah. Mi muchacho. Tiene 17 años. Los nudos que tiene que no viene usted. Bueno, gusto que ya nos miramos, saludarlos y que estén bien. Pero no me voy a ir a la store. Cuando me di cuenta que al ser superhéroe necesitaba ayuda. Necesitaba ayuda, necesitaba un compañero. Yo, Henry Hall. Y nunca, jamás, jamás, jamás decirle a nadie. Seré el compañero del Capitán Mark. Está listo. Ahora, pues aquí vamos a sacar la tienda. ¿Cómo se llama? ¿Tiene nombre la tienda o cómo le dicen la tiendita? Se llama Marrotes Pinto. A ver, ¿y quiere mandarle saludos a alguien? Oh, pues que como estén mucho todos, mis hijos y mi hija Lupe, Tomás, su familia, todos que como estén mucho. Que estamos bien aquí, gracias a Dios. All right, guys, so right now, ¿dónde dijiste que vamos a ir, ma? A Los Aro. Mira, nos vamos a ir para Los Aro. ¿Cuánto queda de aquí del rancho, más o menos? Yo creo que como 10 minutos. 10 minutos away. Alright, guys, so like, venimos real quick. This is where they buried my grandma. Yeah, my grandma was cool. She used to like going to church a lot. This is where she's resting. I think right now, I think there's like a little window right there. I'm gonna open it. I think there's a picture of my grandma right there. So like, this is my first time opening this thing. Oh, she's right there. Wow. So that's my grandma right there. Like, that's what I remember from her right there. So now she's resting right here. Love you, Grandma. So one thing I want to say to my grandma, I'm gonna say in Spanish. So like, a ver ya, pues ya llegué aquí, abuelita. Me tardé más de 20 años, pero aquí estoy. Me traje este muchacho y le enseñé a mi abuelito. Ya que ya cumplió 98 años, pero aquí vinimos a enseñarles nuestro respeto a usted. Y la queremos bien mucho. Aquí le vamos a seguir a la vida contentos y felices. Dale. Sí. So aquí está tu muchacho. Y aquí estoy yo. A ver, grandma, la queremos ver mucho ahí, que hay que sigue descansando. I just pay my respects to my grandma. Pretty much told her that, you know, like that I'm here, you know, I came to visit her. Her great grandson is right here
Donnie. So pretty much, I'm gonna end the video right here, guys. It's been another beautiful day right here in Zacatecas. All right, guys. Just take care. Bye. Bye, guys.